fuerza, nada te detiene. Donde no rendirse es un talento. Gracias por estar con nosotros, por esperar que den las 10 de la noche, porque estamos todos ansiosos en los últimos programas ya de esta etapa de duelo de ventas, antes de pasar a la siguiente etapa que va a estar, igual le digo, de infarto realmente, porque los duelos de venta nos ponen nerviosos noche tras noche, porque se enfrentan dos emprendimientos ante las preguntas de los especialistas, de las cuales solamente queda uno en competencia y se despide al otro. Y quienes están encargados de decidir, por supuesto, esos son nuestros queridos especialistas. Vamos a saludar a Jimmy Telles, él es fundador de Educando América. Jimmy, querido, ¿cómo está? Buenas noches. Buenas noches, mi querida Grisel, un placer de saludarte y por supuesto a todos los televidentes en Bolivia. Una noche ya en la recta final, como dijiste, donde los emprendimientos ya en este duelo de ventas van llegando a su camino definitorio, y por supuesto solo la recomendación para todos que quedan y en las fases que aún tenemos por venir, que más allá de lo técnico en su emprendimiento, más allá de la tecnología o la sofisticación que pueda tener su emprendimiento, nosotros vamos a ponderar muchísimo la actitud y la ética también en cuanto al desarrollo de los trabajos, porque eso marca la diferencia y además le abre el futuro a un emprendedor para que pueda trascender en el tiempo y no quedarse simplemente como un proyecto. Muchísimas gracias, Jimmy. Saludamos también a nuestra querida Patricia Hurtado de Suárez, ella es gerente de Emprendimiento e Innovación Caínco. ¿Cómo está, Patricia? Muy buenas noches, bienvenida. Hola, Grisel, buenas noches. Buenas noches a todos los que nos siguen a través del programa Nada Te Detiene. Una noche de duelo, una noche diferente. Estamos viviendo una situación complicada en el país. Para los empresarios está siendo duro reinventarse, está siendo duro conseguir clientes, porque es una situación difícil, difícil para la economía. Tenemos una emergencia sanitaria, una emergencia económica, pero aquí en Nada Te Detiene los emprendedores se están visibilizando, están teniendo la oportunidad de tener una ventana para contar lo que hacen. Así que estamos muy contentos de, a pesar de toda la situación, seguir aquí y apoyándolos. Exacto, porque ese es el fin de nosotros, de estar aquí en un momento donde quizás lo más fácil es levantar las manos, y sin embargo ofrecemos esta vitrina que le sirve mucho a nuestros emprendedores para darse a conocer a nivel nacional, para que la gente conozca, valore y consuma lo nuestro. Así que qué importante es esto que acabas de decir. Saludamos también a Alexandro Bravo Bonino, él es vicepresidente de Arthur & Bernard Management Center. ¿Cómo está, Alexandro? Bienvenido, buenas noches. Hola, Grisel, buenas noches a todos quienes nos siguen cada noche por Bolivisión. Yo me pregunto cuántos emprendedores estarían deseosos de poder participar de este programa. Hace algunos días atrás una emprendedora me decía, me comentaba que ella hubiera estado encantado de poder participar de este programa. Yo creo que los emprendedores que están participando hoy por hoy y que han logrado pasar a las siguientes rondas, a las siguientes fases, tienen una tremenda ventaja y una tremenda posibilidad de poder mostrar su producto, y no solamente de mostrarlo ante la televisión y a todo Bolivia, sino de ir recibiendo acompañamiento por medio de los coach, por recibir nuestros comentarios, nuestros feedback como especialistas, y eso de alguna otra manera ayuda a que los emprendimientos vayan mejorando en su modelo de negocio, en la forma en cómo están haciendo las cosas, y eso de alguna otra manera les va a permitir también a ellos ir creciendo. Así que bueno, desearles éxito a los emprendedores que esta noche se presentan. Muchísimas gracias, Alexandro. Y esta noche vamos a tener un duelo de ventas Cochala, les cuento. Los dos emprendimientos son de la ciudad de Cochabamba. Vamos a saludarlos porque ya están listos ellos desde su casita. Bueno, tenemos a dos emprendimientos, Eco Delivery de Noelia Barea y Cuponec de Jesús Queques. Voy a saludar primero a las damas, a Noelia con Eco Delivery, que nace después de que un grupo de ingenieros diseñara un auto solar que ganó la carrera solar de Atacama en Chile. Y ahora Eco Delivery es servicio de mensajería ecológica en bicicleta y movilidades eléctricas. Solucionan problemas logísticos, de distribución, construyendo ciudades más sostenibles. ¿Cómo está mi querida Noelia? Buenas noches. Buenas noches, estoy muy feliz de poder estar otra vez dentro del programa, saludar a todos, saludar a mi equipo, especialmente que ellos hacen que las ciudades sean diferentes todos los días. Nos alegra estar con ustedes, nos alegra poder ofrecer un buen servicio a los emprendimientos que nos requieren. Muchísimas gracias, Noelia. Y ahora saludamos a Jesús Queques, también de Cuponet. Más de 70 mil bolivianos ahorrados desde Cuponet, más de 20 mil descargas. ¡Wow! Atienden a más de 50 empresas. Es una aplicación que logró combinar ventas con estudios de mercado,
por la repercusión del programa, adelantaron su expansión a La Paz y a Santa Cruz de septiembre a junio. O sea, hay gente que pese a esta pandemia y todo, le está yendo muy bien. ¿Cómo está, Jesús? Muy buenas noches. Buenas noches a todos, un gustazo volver a verlos. Y bueno, lo decía muy bien Alexandro, creo que el hecho de poder estar acá, más programas, seguir teniendo la oportunidad de vender nuestro producto, nuestro servicio, es una ventaja tremenda y una chance que quisieran tener todos los demás emprendedores del país. Realmente lo valoramos mucho, créanme que es así. Y bueno, una noche más para aprovecharla e intentar seguir en carrera. Gracias, Jesús. Qué importante lo que usted dice como emprendedor, que sea un emprendedor que valora esta oportunidad también que se le está dando, porque eso da mucho que decir también de usted como persona, no solamente como emprendedor. Y Noelia también, y todos los emprendedores que por supuesto están bastante agradecidos con esta vitrina a nivel nacional. Jesús, usted descansa un ratito porque voy a arrancar con Noelia esta noche. Mi querida Noelia, mucha suerte, a prepararse antes para que pueda tener un poquito de distensión y no se ponga nerviosa desde ahorita. Vamos a compartir los momentos más importantes que ha tenido Eco Delivery durante la competencia desde que llegó aquí hasta esta etapa de duelo de ventas. Veamos. Noelia Barea llegó desde Cochabamba hasta Nahate. Tiene con Eco Delivery. Eco Delivery es un servicio de mensajería ecológica sustentable. Nos preocupamos por brindar un espacio laboral justo a jóvenes y por disminuir la polución y el tráfico vehicular de nuestra ciudad. Una vez en el casting, Noelia se hizo presente en el programa obteniendo luz verde para pasar a la siguiente etapa. ¿Cómo construimos ciudades más saludables y sostenibles para niños, jóvenes, adultos y adultos mayores? Trabajando y habitando en el espacio público. Yo te puedo contratar porque necesito que alguien me lleve las cosas en tiempo, pero ¿cuánto ahí pesa lo ecológico o solamente termina siendo una cuestión de forma y no de fondo? Es una cuestión de fondo, primero. Si nosotros estamos en tu ciudad, hacemos tu ciudad más limpia y más segura. Si eres nuestro cliente, te hacemos más eficiente y te hacemos parte de una responsabilidad social empresarial. Nos estás apoyando a crecer. 84% de aprobación, Noelia, felicidades. Para la fase de inversiones, Noelia sería víctima de los nervios. Sin embargo, logró la confianza del grupo de empresarios. Eco Delivery ofrece un servicio de mensajería para construir las ciudades sostenibles del futuro. Pero ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo es el modelo de distribución de ingresos que tenés en el equipo con tus colaboradores? Para nuestros riders, nosotros manejamos un 70-30 aproximado y también tenemos algunas personas en planilla que forman parte de la administración. ¡Tiempo! 52.500 de inversión, Noelia. ¿Qué le parece? Me parece muy bien. Noelia dará todo en el duelo de ventas. Así será la ganadora de la noche. Mi querida Noelia, ahí está, recordar es vivir. Ahora, y lo hemos visto con diferentes looks también, pero siempre bonita, siempre hermosa. Mi querida Noelia, muchísima suerte. ¿Está lista? Sí. Nada te detiene, tu sueño en un minuto. ¿Quieres construir ciudades más sostenibles y vivir en ellas? Somos Eco Delivery y venimos a ofrecerte una alianza que va a ser difícil que rechaces. Como empresa de producto, sabemos que podemos ofrecerte dos oportunidades para ingresar en un mercado competitivo. La primera, una estrategia de mercado verde. Y la segunda, distribución y logística. Lo primero, el boom por lo verde hizo que muchas empresas pintaran su marca de verde. No es nuestro caso. Nosotros somos Eco y lo Eco marca una diferencia en nosotros y puede ser que en ti. Segundo, Bolivia demanda delivery para llegar al cliente final con todas las medidas de bioseguridad necesarias. Nosotros somos el mejor aliado para lograrlo. No por nada las ciudades del mundo se llenan de ciclorrutas. Tú, encárgate de tus ventas, de tus clientes y tu producción. Nosotros nos encargamos del engorroso trabajo de la logística. Somos Eco Delivery y estamos listos para crecer y hacerte crecer. Capísima, Noelia, ya cabalito con el tiempo. Ya son tus emprendedores. Oigan, nuestros emprendedores, ya hasta eso, qué diferencia que en el casting, me acuerdo, se pasaban, se adelantaban, se trababan. Ahora ya, tling, 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 cabalito todos. Bueno, Noelia, ahora los especialistas le van a hacer dos preguntas, cada uno de ellos. Las mismas preguntas que le van a hacer Jesús,
cuando le toque su emprendimiento. Comenzamos con usted, Alexandro Bravo. Buenas noches, Noelia. Aquí va la primera pregunta. ¿Qué te falta para mejorar los resultados de venta en tu negocio? Creo que nos falta un poco más acelerar el proceso de tener nuevas personas, que es la parte más engorrosa. Como tenemos nuevo personal cada 2 semanas o cada 3 semanas estamos aumentando por lo menos el doble de personal, es necesario capacitarlos especialmente para las medidas de bioseguridad. Eso es lo que nos está cortando un poco el tiempo. Ok, aquí va la segunda pregunta. ¿Crees tú que el mercado está listo para recibir tu servicio? Sí, creo que lo demanda en realidad. Muchos emprendimientos han optado por instalarse e-commerce, pero se han olvidado de que no solamente es un proceso de instalar, también necesitamos el proceso de llevar el producto hasta el cliente. Nosotros le solucionamos ese problema a todos los e-commerce emergentes de tiendas que antes estaban abiertas. Gracias. Patricia. Hola, Noelia, ¿cómo estás? Buenas noches. Bueno, aquí va mi primera pregunta. Normalmente en todos los emprendimientos uno identifica y después analiza su competencia. Quisiera que me digas, cuando comparas tu competencia, ¿qué ves? ¿Cómo te comparas con la competencia? Lo bueno es que nosotros hemos probado durante 3 años lo que podíamos hacer y con quiénes podíamos competir y con quiénes no. Nuestra competencia está dirigida a un producto inmediato, especialmente dirigida al área de comidas, pero no muchos solucionan el problema logístico de distribución de productos. Entonces nos hemos especializado en eso, en tratar de solucionarle al productor que tal vez produce, envía, empaqueta y hace todo solo para que nosotros hagamos la parte logística y ellos se encarguen de su producción. Entonces creo que lo hemos analizado muy bien para entrar dentro de un mercado que todavía no está muy en competencia. Perfecto. Gracias por tu respuesta. Mi segunda pregunta tiene que ver con una reflexión que normalmente hacen los emprendedores en algún momento del proceso evolutivo de su emprendimiento. Y es, si yo tuviera que vender mi negocio, ¿cuál sería mi estrategia de salida del mercado? Disculpa, ¿me refieres a cómo vendo yo a otra empresa más grande? Exactamente. Si yo tuviera que vender mi negocio, ¿cuál sería mi estrategia de salida del mercado? ¿O cómo, qué haría para venderlo? ¿O cómo saldría de mi negocio? Nosotros lo que estamos buscando es no entrar al tema de franquiciados, pero sí asociarnos para entrar en diferentes ciudades. Entonces, buscar socios locales que conozcan mejor la ciudad y el mercado local. Nosotros buscamos y vamos a buscar socios para ingresar a diferentes ciudades con socios locales. Sí, bueno, eso que me estás respondiendo tiene que ver con otro modelo, que es el modelo de expansión. Lo que yo te estaba preguntando es si tuvieras en el hipotético caso que vender tu negocio, ¿cuál sería tu estrategia de venta? Creo que le daría mucho valor a todo lo que hemos construido, a la imagen de marca local y también a la cantidad de clientes y al crecimiento que tenemos. Entonces trataría de ver las estadísticas a futuro. Ok, gracias, suerte. Jimmy. Okay, Noelia, ¿cómo estás? Buenas noches, un gusto de saludarte nuevamente. Bien, la pregunta número uno de esta noche es, en tu plan de crecimiento, ¿tú tienes previsto implementar estrategias de venta cruzada con algunos otros comercios para poder justamente impulsar las ventas de tu negocio? Sí, en realidad nosotros hemos empezado a hacer algo de alianzas con diferentes instituciones. Como yo les explicaba, nosotros no repartimos productos inmediatos, sino que otra empresa, nos contrata para hacer el reparto de sus productos. Y es por eso que nos aliamos con estas empresas grandes o con otras diversas empresas pequeñas para ampliar nuestra cantidad de clientes. Ok, perfecto. La pregunta número 2, Noelia. ¿Has previsto implementar pasarelas de pago digitales, salvo que ya las hayas hecho para EcoDelivery? Y si es así, ¿qué porcentaje de tus ventas estimas vayan a funcionar por pasarelas de pago digitales y cuál por la forma tradicional? Excelente. En realidad ahorita nosotros sí estamos haciendo los pagos digitales.
como les mencionaba, son empresas a las que les facturamos mensualmente la mayoría. Entonces, todos los pagos o la mayoría de ellos son facturados. Hay muy pocos clientes que no se han adaptado a hacer un pago en línea. Pero igual, si la empresa asociada no lo hace con sus clientes, nosotros les ofrecemos la plataforma para que lo hagan con nuestros medios. Ok, gracias Noelia, muy amable. Muchísimas gracias a los especialistas y a Noelia. Bueno, Noelia, creo que lo peor ya pasó, el estrés de responder las preguntas y demás. Y como siempre se la ve muy preparada, muy segura, y es porque nuestros emprendedores, además de poder exponer los emprendimientos para todo el país, reciben coacheo, clases y demás. En cada departamento tienen hasta 3 coach para prepararse y mejorar su negocio. Y ha sido el caso así de Noelia, que se ha preparado muy bien para esta noche gracias a sus coach. Veamos cómo. Noelia Varea esta noche se enfrenta a Cuponet, ambos de la ciudad de Cochabamba. Y para ello, los coaches la prepararon paso a paso. Ok, bueno, Noelia, bienvenida entonces a tu prueba, tu contacto con nosotros. Vamos a empezar con el pitch de ventas. Esta noche seremos competidores con Cuponet, grandes amigos que tienen un emprendimiento muy valioso. Los coaches le dieron algunos consejos a Noelia para poder enfrentar esta etapa. Yo preferiría que pongas que atiende las necesidades o que soluciona las necesidades del mercado y no le pongas local, porque en tu escalabilidad la idea es que ahorita estás en Cocha, pero futuramente aperturar en las otras ciudades. Además mencionaron algunas de las fortalezas que tiene Ecodelivery. Ecodelivery puede convertirse en un referente a nivel Latinoamérica fácilmente de sistemas de distribución 100% ecológicos. Sabemos que después de esta noche solamente uno se queda. Y creo, sinceramente, que se quedará no el mejor emprendimiento, sino el que más tenga avanzado su modelo de negocio. Hoy Noelia está preparada para enfrentar este duelo de ventas. Noelia, ahí hemos visto entonces su preparación excelente. A esperar qué sucede. Mucha suerte, ¿sí? Muchas gracias. Bueno. La competencia continúa en Nada Te Detiene. Y los emprendedores ya se preparan para la nueva etapa. Prueba de mercado. Desde este lunes 22 de junio, 4 participantes por noche defenderán su emprendimiento, el cual presentaron a sus potenciales clientes por Zoom. Uno será eliminado en cada programa. Porque no rendirse es un talento. Nada Te Detiene. A las 10 de la noche por Bolivisión. No te olvides que puedes ingresar a nuestras diferentes plataformas digitales. Búscanos en Facebook o Instagram como Nada Te Detiene Bolivia. Y disfruta de todo nuestro contenido e historias de tus emprendedores y emprendimientos favoritos. Ya estamos de regreso, todo el mundo atento, bueno, al segundo emprendimiento para ver cuál lo hace mejor, cuál vende mejor su negocio, su emprendimiento, cuál quedará. Háganos saber también su opinión en nuestras redes sociales. Búsquenos como Nada Te Detiene Bolivia en Facebook y en Instagram. Ahí también subimos videos. Esté atento también a las transmisiones en vivo que estamos haciendo los jueves a las 11 de la mañana. Las hacemos en la página de Nada Te Detiene. También lo puede buscar en Facebook, en Instagram también. En ambas lo puede ver. Así que ya sabe, todo el tiempo hay contenido y material. Síganos en nuestras redes sociales. Es el turno de Jesús Queques, pero antes de hablar con él, vamos a conocer también y recordar cómo ha sido la cronología de los momentos que ha tenido Cuponet aquí en el programa. El joven emprendedor de la ciudad de Cochabamba, Jesús Queques, llegó hasta Nada Te Detiene con Cuponet. Cuponet nació mientras estaba en la universidad. Recuerdo que tenía la intención de comenzar a generar dinero, pero sin tener que dejar el aula de clase. Comencé a idear qué producto podía vender y nació la idea de una cuponera de descuentos. En la etapa de casting, Jesús fue preso de sus emociones al lograr obtener el sí por parte del grupo de empresarios. Ahora Ana puede crear una campaña publicitaria desde su celular en 10 minutos y por una fracción de lo que pagaba anteriormente. Lo más importante es que con un solo clic accede a estadísticas en tiempo real que comparan su inversión contra la cantidad de ventas exactas generadas con Cuponet. ¿Quién es tu competencia? Creo que lo más parecido que existe en este momento son los bancos que tienen programas de fidelización con sus tarjetas, ¿no? Descuentos y pago con la tarjeta de tal banco. ¿Qué es lo que sucede? Funciona. Pero si no sos cliente de un banco en particular, no accedes a ese beneficio.
bastante elevado el nivel de aceptación, mi querido Jesús, 93%. Creo que la clave está en animarse a hacer lo que uno realmente siente que ama. A veces creemos que tenemos que apuntar por un trabajo convencional que no nos llena. ¿Y por qué? O sea, estamos acá toda una vida y si vas a fallar, falla en lo que te gusta al menos. Así que creo que eso. En la fase de inversiones, Jesús realizó su presentación, sin embargo, demostró cierto descontento con la inversión de los especialistas. Cuando inicié Cuponet, fueron 18 las empresas que validaron mi solución y la contrataron. Hoy son más de 45 las marcas que publican sus campañas en la app. 59.667, mi querido Jesús. No, la verdad esperaba mucho más, pero bueno, respeto la decisión. Confío en que voy a poder avanzar y en seguir demostrando por qué esta es la opción en la que tienen que invertir. Esta noche dos grandes emprendedores de la ciudad de Cochabamba se enfrentan en el duelo de ventas. ¿Cuál de ellos será el vencedor? Bueno, ahí hemos visto. ¿Qué tal, Jesús, ver ese progreso cuando llegó así al casting sin saber qué onda y ahora ya en el duelo de ventas? La verdad es que obviamente recordamos todo con mucha alegría, especialmente tomando en cuenta la cantidad de emprendimientos con tremendo potencial que se quedaron en el camino. Es un lujo y una chance tremenda para nosotros estar acá, a riesgo de ser un poco repetitivo. Jesús, usted, ya tengo entendido que usted no para, ni durante la pandemia ni nada. ¿Tiene algún proyecto en mente a seguir que vaya a hacer próximamente tal vez? Mira, a la par de Cuponet, algo que a mí siempre me llamó la atención es poder dedicarme a la docencia universitaria. Creo que la universidad te prepara para iniciar una carrera dentro de una empresa, pero no para emprender. Y a mí me encantaría estar dentro de un aula de clases con la nueva generación emprendedora. Creo que tengo muchísimo para poder aportarles y transmitirles. Así que, bueno, estoy tratando de encaminar un poquito también las cosas por ese lado. Así que si alguna universidad me ve, pues puede contactarme. Yo, claro, lo recomendamos aquí a Jesús, porque de verdad que es importante que un emprendedor con la visión y la experiencia propia en la piel pueda transmitir eso a los estudiantes, así que ojalá que sí se le dé. Hay que soñar, que los sueños sí se cumplen. Bueno, Jesús, ¿está listo para el pitch? Sí, de hecho, mira, te comento que no le voy a hablar solo al jurado, sino que le voy a hablar a todos los empresarios a lo largo y ancho de Bolivia, así que si tenés una empresa, subí el volumen y pegate a la tele porque te va a interesar lo que voy a decir. Bueno, suba el volumen y nada te detiene tu sueño en un minuto. Este es un mensaje para todos los empresarios de Bolivia. Que la crisis post-cuarentena no te impida vender. Es hora de sumarse a la revolución digital a través de Cuponet, una app que te permitirá vender tus productos y servicios, procesar pagos en línea, obtener analíticas para que conozcas el rendimiento de tu inversión y el comportamiento de tu mercado, todo a un clic de distancia. Sé que actualmente inviertes en publicidad, pero lamento decirte que las personas cambian de canal en las pausas comerciales, que saltan tu anuncio en Facebook y que harán todo lo posible por evitar tus anuncios. Pero, ¿qué pasaría si diéramos vuelta todo e hiciéramos que sean las personas quienes buscan tus anuncios? Cuponet logra que los usuarios vayan tras tus campañas para tener un beneficio adicional y tangible. Ahorro de efectivo. A la fecha se vendieron más de 200.000 pesos desde Cuponet, se ahorraron más de 70.000 bolivianos y se canjearon más de 10.000 cupones. Basta de preocuparte porque los clientes te escuchen. Haz que te busquen. Cuponet es la solución. Otro que ya cabalito en el tiempo, experto. Bueno, Jesús, atención a las preguntas, son las mismas que se le hicieron a la anterior emprendedora. Dos preguntas por especialista, Alexandra Bravo. Bueno, Jesús, buenas noches nuevamente. Aquí va la primera pregunta. ¿Qué te falta para mejorar tus resultados de venta? Buenas noches, Alexandro. Lo que necesitamos en este momento es tener la posibilidad de realizar campañas de marketing masivo, es decir, justamente nuestro primer levantamiento de capital, para así hacerle frente a las campañas de otras aplicaciones que están sustentadas desde el exterior. Ok. Pregunta número dos. ¿Crees tú que el mercado está preparado para tu servicio? De hecho, creo que las circunstancias que estamos atravesando ponen todo sobre la mesa para que Cuponet pueda surgir. La realidad es que en esta época de recesión, las personas van a querer volver a tomar contacto con sus seres queridos, es decir, irse a tomar un café o irse a almorzar a un lado, pero ya la capacidad de compra no es la misma, porque no tenemos el mismo dinero. Y las empresas también van a necesitar vender más, entonces Cuponet es el puente perfecto entre empresas que quieren vender y personas que necesitan comprar y ahorrar dinero. Bien, Jesús, gracias. Patricia. Hola, Jesús, ¿cómo estás?
Muy bien, Patricia, ¿vos? Muy bien, un saludo. Te mando un saludo igualmente a la teleaudiencia en Cochabamba. Una ciudad súper bonita. Siempre me gusta ir. Bueno, mi primera pregunta es, bueno, vos sos un emprendedor muy potente y uno siempre cuando emprende, analiza, identifica y analiza la competencia. La pregunta que te quiero hacer es, ¿cómo te comparás con tu competencia cuando haces un análisis de competencia, de competidores en el mercado? Mira, creo que respecto a la tecnología que estamos manejando, a pesar de ser una startup, me animo a decirte que nadie tiene el nivel de inteligencia artificial que manejamos nosotros. Sin embargo, si comparo también a la competencia, tengo que aceptar que nuestras herramientas de marketing no son las mismas para darnos a conocer cada vez a más y más lugares. Es por eso que hacía referencia también a la posibilidad de levantar capital, y créeme que este programa está siendo una plataforma tremenda para nosotros en ese sentido. Decía que adelantamos nuestra expansión a Santa Cruz y a La Paz 3 meses y es totalmente gracias a Nada Te Detiene. Qué bueno, me alegro mucho. Realmente están logrando vos y muchos otros emprendedores una gran visibilidad a través del programa. Mi segunda pregunta tiene que ver con un hipotético caso. En el hipotético caso que vos decidieras vender tu startup, ¿cuál sería tu estrategia de exit? ¿Cuál sería tu estrategia de salida? Mira, respecto a la venta de la aplicación como tal, justamente en este momento estamos en un proceso de transformar nuestra marca en franquicia. Inicialmente es eso a lo que estamos apuntando. No consideramos todavía el hecho de vender todos los derechos de la aplicación como tal y desvincularnos de ellos. Así que honestamente tengo unas ganas tremenda de ser partícipe de la expansión internacional. Buenísimo, muchísimas gracias y muchísima suerte, Jesús. A vos. Jimmy Telles. Jesús, ¿cómo estás? Buenas noches, un gusto de saludarte. Un placer. El gusto es mío, Jimmy. Ok, va la primera pregunta. En tu plan de crecimiento, que además acabas de explicar hace un minuto atrás, que ya estás expandiéndote en el país y gracias a Nada Te Detiene, lo cual nos alegra muchísimo, ¿tienes prevista o ya estás implementando estrategias de venta cruzada con otros comercios? Y si es así, ¿nos podrías dar un ejemplo? Jimmy, te voy a pedir que me puedas replantear la pregunta. No sé si la entendí muy bien, por favor. Ok, cuando me refiero a estrategias de venta cruzada, es que tú con otro comercio que venden productos totalmente distintos, pero que comparten un cliente en común, están trabajando juntos para poder beneficiarse del cliente y además, por supuesto, desarrollar crecimiento en las ventas ambos de manera compartida. Muchísimas gracias por la aclaración. De hecho, iniciamos hace muy poco un partnership con una aplicación de delivery para tratar de combinar nuestros servicios y desde una sola plataforma darle un plus a los clientes. Nuevamente, todas estas posibilidades cada vez se van haciendo más y más grandes y son cosas que inicialmente ni siquiera habíamos pensado o considerado. Perfecto. Y la pregunta número 2 tiene mucho que ver efectivamente con el mundo digital y las tecnologías. De hecho, ya asumo incluso más allá de la pregunta que estás implementando pasarelas de pago digitales para ya poder cobrar a tus clientes, por supuesto. Y si las estás implementando, quisiera saber qué porcentaje de tus ventas están circulando por la pasarela de pago digital y qué porcentaje aún se conservan por medios tradicionales. Mira, te comento que todo el tema de las pasarelas de pago es algo que empezamos a desarrollar aproximadamente hace 4 semanas. Ya lo tenemos listo, simplemente falta que nos salga la aprobación de Apple y de Google. Vos sabés que las aplicaciones antes pasan por un proceso de revisión. Correcto. Así que simplemente estamos a la espera de eso y ya en muy, muy poquitos días las personas van a tener la posibilidad de realizar compras y transferencias desde la aplicación. Por ejemplo, vos podés comprar una entrada al cine para tu hijo y mandársela desde la app para que él no lleve dinero y no tenga el riesgo, ¿no?, de perderlo. Entonces, bueno, las métricas las vamos a empezar a analizar ahora que definitivamente salga al mercado. Ok, gracias, Jesús. Muy amable. No, por favor. Gracias a los especialistas. Jesús, ¿cómo se ha preparado para esta noche? Caramba, podía ya disertar sobre el tema. Vamos a mostrarle a la gente de qué manera Cuponet se preparó para esta noche de duelo de ventas. Hoy Jesús Queques de Cuponet se enfrenta a Eco Delivery. Ante esto, inició rápidamente sus capacitaciones junto a su equipo de coach. Bueno, lamentablemente esta vez me toca una situación un poco incómoda, para ser honesto. Me toca competir contra Noé, que es una persona que tuve el agrado de conocer gracias al programa.
y sobre todo pude conocer también mucho más a fondo su emprendimiento. Y bueno, los admiro muchísimo porque están dentro de una industria muy competitiva como es la industria del delivery y la mensajería. No es nada fácil para ellos. Los coach mencionaron algunas de las fortalezas que tendría Cuponet. Yo no tengo nada que decir. Me va a dar muchísima pena tener que elegir entre uno y el otro. Estás frente a tres personas que tiene base y conocimiento en lo que estás hablando y en temas de marketing y en terminología. Tú tienes el problema, que es una ventaja y a la vez un problema, de que hablas rápido y estás usando alguna terminología un poquito especializada. No voy a decir compleja, pero sí especializada. Cuponet debería avanzar a la siguiente fase, porque considero que ningún otro emprendimiento ha revolucionado tanto su propia industria como lo hemos hecho nosotros con la industria publicitaria. Somos una startup tecnológica con un modelo de negocio validado, replicable y escalable. Y la prueba de ello es que desde nuestra última aparición en el programa a la fecha, avanzamos a pasos agigantados respecto a la expansión a nuevas ciudades. Jesús está más que preparado para enfrentar esta etapa y seguro de sí mismo para salir vencedor. Gracias, Jesús. Ahora toca esperar. En breve conoceremos la determinación de los especialistas. Nos vamos a ir una pausa rapidito, pero al volver, atención, usted que quiere reinventar su negocio, necesita hacerlo urgentemente, aquí, totalmente gratuito, le vamos a dar 5 tips con el capísimo coach de La Paz, Alex Segarra, a la vuelta del corte. Ya venimos. Sí, lo habíamos anunciado antes del corte, 5 consejos para, por ahí son más, yo estoy diciendo 5 y por ahí Alex nos va a dar más, no sé por qué yo dije 5, pero quien nos va a decir cuántos son es nuestro querido Alex Segarra desde la ciudad de La Paz. ¿Cómo estás, querido Alex? Buenas noches, bienvenido. Oiga, qué mejor que usted, que es un capísimo para enseñarnos a las personas cómo vamos a reinventar nuestro negocio, porque muchos nos dicen, tienes que reinventarte, sí, pero ¿cómo? Muy buenas noches, querida Grisel. Un fuerte abrazo también para los especialistas. Bueno, en esta noche vamos a hablar un poquito precisamente de eso, comentarte de que este es un resumen muy chiquitito de una charla que preparé, que es casi hora y media, que está en las redes, que los vamos a pasar igual a las redes del programa, porque definitivamente ahorita la pregunta de todo el mundo es, ¿cómo reinvento mi negocio? ¿Por qué tengo que reinventar? Alex, espera, no vas a arrancar solito porque te tenemos un desafío, ¿eh? Así como les ponemos un desafío a los emprendedores de decir su pitch en un minuto, a ti te vamos a dar 3 minutos para que esa charla de hora y media la puedas exponer a la gente. Tienes 3 minutos. ¿Aceptas el desafío? Lo acepto. Bueno, entonces nada te detiene. Tu consejo en 3 minutos. Todos los grandes cambios están precedidos por el caos. Deepak Chopra. Tremenda frase, una cosa que nos va diciendo de que definitivamente el cambio lo tenemos que abrazar, lo tenemos que trabajar y tenemos que sacar lo mejor de ese cambio para que nosotros podamos seguir avanzando. Este cambio se llama COVID-19, pandemia mundial. ¿Y qué ha generado esto? Esto ha generado un cambio en el comportamiento del consumidor. El consumidor es totalmente nuevo. Definitivamente, todas las empresas estamos comenzando a direccionar de cierta manera cómo vamos a llegar a este nuevo consumidor. Porque es un consumidor que definitivamente ya no va a buscar tanto experiencias vivenciales, ya no va a estar mucho tiempo en un solo lugar, va a tratar de que las compras, de que sus idas a los lugares físicos sean de tiempos mucho más reducidos, va a tratar de que el mundo online comience a funcionar más y más, ya le va a agarrar confianza. Entonces, acá están los 7 consejos para adecuarnos a estos cambios. El consejo número 1, todas las estrategias que teníamos para que nuestros consumidores pasen más tiempo en nuestros negocios, ya no van. Tenemos que más bien ahora trabajar en la rapidez, en la comodidad. Tenemos que hacer de que el cliente se sienta cómodo y rápido. O sea, tenemos que comunicarnos mucho con ellos con antelación a su compra. Entonces, es muy interesante ver cómo podemos hacer que todos los clientes escuchen esto. Consejo número 2. Definitivamente la seguridad va a ser mucho más importante que el precio. Ya no necesariamente va el precio por delante, sino la seguridad y la conveniencia van a derrotar al precio. Consejo número 3. Las marcas que hayan estado durante el confinamiento
mostrándose mucho más asequibles, más sociales, que han ayudado a más personas, esas marcas van a ser muy bien reconocidas hoy que volvemos a la normalidad. ¿Por qué? Porque tú sabes de que la parte social es muy importante para ti como consumidor. Consejo número 4, deberíamos tener estrategias, todos nosotros, y, para que premiemos de alguna manera, le demos un extra, le demos un plus a todos esos consumidores que van a ir a nuestro punto físico, ¿no? Y más aún a los consumidores y a nuestros clientes que hablan bien de nosotros, que recomiendan que vayan, que van a decir, oigan, señores, tienen que ir a esta tienda porque ahí están cumpliendo con todos los requisitos de bioseguridad. Perfecto, les tenemos que dar algo a cambio, tenemos que premiarlos, tenemos que darles algo para que sigan así. Consejo número 5, las ventas online van a subir, es innegable. Todos van a vender más de manera online, pero tampoco tenemos que descuidar la venta tradicional. ¿Por qué? Porque definitivamente no tenemos muchas veces ni los recursos, ni tampoco la tecnología necesaria como para afrontar una venta online al 100%. Consejo número 6. Habrán cadenas de retailers y tiendas físicas que se van a dedicar a hacer solamente el pick-up. Vender antes y que recojan los clientes desde la tienda. Y por supuesto, el consejo número 7, trato exceso. Te di 2 segundos de yapa porque eres coach, Alex, pero increíble que lo lograste hacer. Decías, la gente que quiera ver esto con más tiempo, con más detenimiento, ¿dónde la tienes posteada, dijiste? Tengo la página que es Alex Segarra Life Coach en Facebook. Uh-huh. Ahí es una charla con Alison Silva, que también es otra de las coaches acá de La Paz, que es donde Bolivia Emprende, también está en la página de Bolivia Emprende y también está en YouTube. Entonces es una charla que me la pidieron precisamente los de Bolivia Emprende para guiar a todos esos emprendedores en cómo deberían reinventar sus negocios. Buenísimo, Alex, nos ha servido un montón. Estoy seguro que la gente ha podido agarrar varias ideas también y bueno, le has dado muchas luces en esta situación. Te agradecemos, Alex, y hasta un próximo contacto, que siempre estamos aquí conectándonos con los emprendedores. Muchísimas gracias. Y bueno, hablando de coach, también los coach de los emprendedores de esta noche quieren dirigirse con ustedes, especialistas. Si es que por ahí estaban en duda o no saben qué hacer, tienen que escucharlos. Y qué situación difícil, porque los coach son de Cochabamba, los dos emprendimientos son de Cochabamba. Pero esta vez por Eco Delivery va a velar Sandra Salgueiro. Le damos la bienvenida. Sandrita, querida, ¿cómo estás? Buenas noches. Dinos, ¿por qué los especialistas deberían escoger a Eco Delivery esta noche? ¿Cómo estás, Grisel? Un saludo y un cariño muy grande a los especialistas. Ya los extrañamos y queremos estar también compartiendo pronto con ustedes nuevamente en el set. Esta noche, una noche muy difícil, tenemos el corazón dividido, pero en esta oportunidad les pido el voto para Eco Delivery. Este emprendimiento que no solo brinda un servicio de mensajería y paquetería, sino que es un outsourcing de logística, debido que al terciarizar el delivery, soluciona todos los problemas, ya sea que tengas una empresa grande, mediana o pequeña, y obviamente te ahorra los costos en personal, en tiempo y en procesos de distribución. Asimismo, tiene la tendencia y la base de ser ecológica, entonces no solo aporta reduciendo la contaminación en el medio ambiente, sino aportando a las empresas para cumplir con lo que es la responsabilidad social empresarial, incluyendo el gran valor de proporcionar puestos de trabajo, por lo que Eco Delivery brinda un impacto social y ambiental. Ayudemos a construir ciudades sostenibles en Bolivia y apoyemos a este negocio que será un referente del Eco Delivery en el futuro. Gracias, querida Sandrita. Bueno, han estado muy atentos los especialistas. Mucha suerte. Vamos a ver qué sucede, porque todavía queda escuchar a un coach también, que es Fernando Barrientos, también de la ciudad de Cochabamba, que él en esta oportunidad va a velar por Cuponet, de Jesús Queques, así que también quiere dirigirse a ustedes, porque quizás ustedes están ya apoyándose un poquito en una idea. ¿Qué es lo complicado de esta noche, Jimmy, de esta decisión? Bueno, el solo hecho de que sean los dos de Cochabamba, yo creo que ya de por sí eso marca una complejidad. Ambos tienen una inclinación a lo que está ocurriendo en el mundo, tanto por el tema del medio ambiente, lo ecológico y el tema de la tecnología. Entonces hay algunos valores interesantes que se van a ponderar y de hecho creo que ahora el rol de los, el duelo de los coach, de alguna manera, que es casi un duelo paralelo, va a marcar
están grave, porque diferencia, sí. Claro, son de Cochabamba, ellos también. A ver, estamos ahí con Fernando Barrientos. Querido Fernando, muy buenas noches, un gusto tenerlo como siempre. Muchísimas gracias por darnos su tiempo. Explíqueles gracias a los especialistas, ¿por qué deberían elegir a Cuponet esta noche? Gracias a ti, Grisel. Saludos a los especialistas. Bueno, esta noche, como dijo Sandra, tenemos el corazón dividido. Quiero felicitar a Noelia, realmente es una emprendedora de primera. Y bueno, ahora me toca la triste tarea, por llamarlo de alguna forma, de defender al otro emprendedor. Y a ver, ¿por qué apoyar a Cuponet y por qué apoyar a Jesús? Porque definitivamente el producto de Jesús, la startup de Jesús, es algo que hoy cualquier empresa de Bolivia que quiera reactivar su mercado, que quiera reactivar sus ventas, necesita, así de claro. ¿Sí? Las condiciones sanitarias, los problemas por los que está atravesando el planeta, han hecho de que las empresas no puedan aplicar sus estrategias tradicionales de mercadeo y comercialización. ¿Cuál es el salto cualitativo necesario? El salto hacia lo digital. Y los modelos y las ofertas, los tipos de paquetes que tiene Jesús y que ofrece a las empresas, y esto lo digo como empresario, te permiten hacer tres cosas que son fundamentales. Primero, permanecer en el mercado, muy, muy importante. Segundo, captar nuevos clientes. Y tercero, que es determinante, fidelizar a los clientes actuales. Pienso que este es el momento de apoyar a una empresa, a una startup que tiene un futuro increíble y está donde debe estar en el momento correcto. Gracias, Fernando. Bueno, muy bien defendidos nuestros emprendedores. Jesús ya ha visto, vamos a esperar. Vamos a darles unos minutos a los especialistas para que puedan elegir hasta la vuelta del corte. ¿Les parece bien? Tienen estos minutitos nada más. ¿Usted qué opina? ¿A usted cuál le parece que debería pasar, que debería permanecer en competencia? Escriba en nuestras redes sociales, Nada Te Detiene Bolivia. A la vuelta del corte queremos dar respuesta. ¿Sí? Ya venimos. De regreso, todos ansiosos por conocer la decisión de nuestros especialistas, dos grandes emprendimientos desde la ciudad de Cochabamba esta noche. Bueno, quiero hablarles también, desearles la mejor de las suertes, chicos, dos grandes emprendimientos, así como los han dicho los coaches también, que están divididos ahorita ellos, el corazón, los sentimientos. Sé que se van a alegrar de cualquiera que pase y les va a entristecer cualquiera que se tenga que ir. Pero bueno, han llegado hasta esta etapa y desearles el mejor de los éxitos y esperar de que esta vitrina de Nada Te Detiene les haya servido mucho para promocionar su negocio, su emprendimiento y también de mensaje a la gente que desearía emprender y quizás a veces no se atreve. Vamos a escuchar la decisión de los especialistas. Vamos a comenzar con usted, Alexandro Bravo. Bueno, Noelia, Jesús, qué momento difícil, ¿no? Y bueno, primero quiero felicitar a los coaches, han hecho una excelente presentación, pero me ha llamado mucho la atención y me ha gustado mucho el pitch que ha tenido cada uno de los emprendedores. Creo que tuvieron y pudieron resaltar lo que esta competencia o esta fase implica, lo que se llama duelo de ventas. Así que creo que han hecho un excelente pitch y los felicito a ambos por ello. Mi decisión tiene que ver con un emprendimiento que definitivamente y en consecuencia, como yo he venido votando, tiene que ver más con un tema de proyección, con un tema de cómo veo cada uno de los emprendimientos, y más allá del voto que yo voy a emitir el día de hoy, felicitarlos. Creo que el programa les ha dado un tremendo aporte y me alegra que eso lo valoren, porque eso habla muy bien del emprendedor que no tiene un propósito y no tiene valores, tiene un peldaño menos en este camino, en este viaje del emprendedor. Dicho eso, e yendo al grano, mi voto esta noche es para Cuponet. Cuponet, el primer voto del especialista Alexandro Bravo, ya lleva un voto. Patricia Hurtado. Bueno, yo primero quiero felicitar a los dos emprendedores. Realmente son emprendimientos buenos, son emprendimientos
en el caso de Noelia, un emprendimiento con propósito medioambiental. Me gusta mucho su emprendimiento. Creo que va a llegar muy lejos. Tiene mucho potencial, tiene una coach maravillosa como Sandra, así que seguro que va a llegar muy lejos. Sin embargo, mi apuesta por esta noche es por un emprendimiento que creo que tiene escalabilidad rápido a nivel más a nivel global y que va a poder rápidamente crecer e impactar. Y tiene una base tecnológica muy potente, así que mi voto es para Cuponet. Cuponet, el segundo voto de Patricia Hurtado, quiere decir que Cuponet pasaría a la segunda, a la siguiente etapa, perdón, ya contando con dos votos de tres. Sin embargo, queremos escucharlo también, Jimmy Telles. Gracias, Grisel. Bueno, chicos, por suerte en esta ocasión, esta noche no la sudé tanto, ya está como de alguna manera resuelto. Pero de todas maneras, yo lo que quiero es felicitarlos, ante todo a ambos, por supuesto, han hecho un trabajo extraordinario en el camino, a los coach también, a Sandra, Fernando, les mando un saludo porque sin duda alguna se nota que han trabajado mucho con ustedes. Tal vez hoy coincidió que era un duelo de ventas y ahí es donde nos tenemos que fijar los diferenciales. Noelia tiene un tema de propósito y algo realmente aplaudible, el tema de empezar con las bicicletas a generar delivery en Cochabamba, una ciudad tan linda. Eso yo sé que va a ser exitoso y en poco menos del tiempo que esperamos, yo sé que va a ser una gran compañía. Y en el caso, por supuesto, de Cuponet, desde ya coincido en este caso particular, como ya mi voto no va a marcar diferencia, tanto con Alexandro como con Patricia, la posibilidad y el camino que se le abre a Cuponet para desarrollarse están realmente muy cercanas y la actitud de ganador que siempre pone el CEO de Cuponet es fundamental. Así que mi voto es, en este caso, por Cuponet. Cuponet también llevaría el voto de Jimmy con tres votos. Bueno, ¿cómo se siente Jesús? Imagínese. Es difícil, pero antes que nada, Noé, felicidades. La verdad que lo que haces es tremendo. No tengo dudas que vas a marcar la diferencia en una industria que está llena de empresas que no tienen responsabilidad social. Bien cortito, necesito agradecer a unas personas en particular. Nosotros cuando estuvimos en La Paz para ampliar nuestro negocio, bueno, me tocó pasar frío, me tocó pasar hambre, pero conocí una familia que se encargó de que no me falte nunca un plato de comida desde que los pude conocer. Así que Huguito Almeida, esto es para vos, tu familia y todo tu equipo de trabajo, son parte de Cuponet. De verdad, muchas gracias. Gracias, Jesús. Muchísimas gracias, Noelia, que de verdad llegue muy lejos, estamos seguros que sí, ya usted tiene también sus clientes, todo, y estoy segura que después de esto muchas más empresas van a entrar en contacto. Gracias y esperamos que esta experiencia le haya servido de mucho. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias por abrir las puertas a muchos emprendedores. Como siempre lo digo, creo que es muy importante el valor de conocer a otros emprendedores que tienen el alma de apoyar a los demás, como Jesús, ¿no? Ha sido un gran amigo, estoy muy feliz de que pase adelante y un saludo para todos y sigan adelante, que nada más. Gracias, Noelia, gracias a los coaches, hasta un próximo contacto, gracias a los especialistas y a usted que está en casita y nos acompaña noche tras noche. Siga con nosotros porque mañana tenemos más en Nada Te Detiene. Chao, Bolivia.